mi gente, ¿qué es lo que? Díganme a ver, mis bloqueamigos y bloqueamigas, aquí a su blocking show. Como cada semana, uno de nuestros bloques y más discutidos y queridos es el tema blog, donde acá los blockers hablamos, conversamos nuestras diferentes ideas acerca de un tema en particular. En esta semana, el día de hoy, estaremos hablando acerca de convertir tu pasión en tu profesión. Qué bien suena eso, ¿eh? Dale para allá con el intro. Muy bien, aquí estamos con el tema blog de la semana. Convertir, ¿cómo convertir tu pasión en tu profesión? Eso suena tan idílico, ¿no? Bueno, como siempre con ustedes, un servidor, Ronnie Rod, estará discutiendo el tema con Amado Marte, el todólogo, Betty Bello Batista, la multifacética, y una voz singular, Jamie Simón. Señores, ¿no sería ese el sueño de todo ser humano, el poder dedicarse o el poder hacer lo que le apasiona? Dedicarse a aquello que le llena el alma, la vida, el corazón, y ganar esto. ¿Qué opinan ustedes? Sí. En verdad, eso es como que el sueño de todo el mundo. Claro, de las personas que saben lo que quieren, porque si alguien no sabe lo que quiere, pues, entonces, no. Entonces, yo como que estoy en ese proceso. Yo estoy en ese proceso con la misa, el grupo de teatro, de baile, de Lido de sus milenios. Estamos en ese proceso para convertir, convertir nuestras pasiones en nuestro trabajo ideal, en nuestra fuente de ingreso. Y eso es algo que, para tú dedicarte a eso y que también, o sea, dedicarte a eso y que eso sea como que tu fondo de vida. O sea, no simplemente hacerlo y tener otro trabajo, como hacen muchos artistas. Porque esto yo lo relaciono mucho también con el tema del arte. Porque es tan difícil tú poder como ya ganar y hacer como tu pasión en el arte, como que tu trabajo y que tu fuente de ingreso. El punto es que siempre desde que uno crece, o sea, donde yo crecí, era como que no, tú no puedes estudiar comunicación, tú no puedes ser bailarina, tú no puedes ser artista, porque eso no te da dinero. Tú lo que tienes que irte, tú tienes que ser ingeniera, tú tienes que ser arquitecta, tú tienes que ser abogada, porque por ahí es que está la plata. Entonces, si nos damos cuenta, hay tantas personas que viven infelices, señores. Hay tanta gente que llegan a su casa y lo que eso es queja y queja y queja y que la vida, que estoy harto, que este y que lo otro. Y es porque no hacen lo que les gusta. Porque entonces, o sea, alguna persona ni siquiera sabe qué es lo que quiere y por eso nada como que los llena. Y otra cosa es que saben lo que quieren, pero no saben entonces cómo dirigirse hacia ello. Lo bueno es que ahora, en esta era, hay tantas oportunidades y que podemos hacer eso, que es increíble. O sea, como dice la misma. Las oportunidades. Sí, güey, las hay. Sí, güey. Denzel Washington fue empleado del sistema del sanitation en New York. Trabajaba en un camión de basura. Denzel Washington. Ashton Kutcher era básicamente. Sí, pero un mesero, acuérdate que desde Washington es uno de los actores prestigiados de cine americano, que inició tarde en el mundo de la actuación y fue cotizado. O sea, que él, independientemente que fue así, que se descubrió después de adulto, no es que él inició desde joven en la carrera. Claro que como no. Como muchos de los actores americanos que inician desde que están en el vientre de su mamá. O sea, desde Washington, su historia en el cine, una historia corta, en sentido de que no estuvo siempre en los medios de comunicación y él le fue bien. O sea, que eso, qué bueno que tú lo mencionas, porque la historia de él es una historia que hay que reconocer a nivel mundial. Además que una persona de color que todavía en ese tiempo estaban las disputas con las personas de color en el mundo americano. Deme un momentico que Fox se quiere usar el... ¿Y cómo hace uno eso? ¿Cómo tú transformas? ¿Cómo tú haces de lo que te apasiona tu profesión? Realmente, ¿y qué cosas negativas vendría con eso? Porque imagino que no todo sería ideal. ¿Qué opinas, Amado?
Yo entiendo que el tema va con la idea mucho de beneficios y consecuencias, de uno intentar arriesgarse a convertir sus pasiones en la fuente de ingreso, ¿verdad? Y principalmente, como estaba diciendo Jamie, esto se acerca mucho a la idea del arte, porque usualmente estos temas siempre veo que tienen que ver con el arte, ya dígase teatro, cine, pintura, maquillaje, todo lo que tenga que ver con el arte. Y esto, obviamente, también tiene que ver porque en el mundo, por ejemplo, si vemos desde el punto de vista de trabajo y de todo eso, no es un trabajo tan demandado, o sea, no es un trabajo que demandable, o sea, no es algo que te van a pagar una cosa segura, sino de que verdaderamente ahí trabaja tanto la idea de talento como la idea de suerte. O sea, eso tiene un trabajo, la gente se va mucho con la idea de que trabaja duro y vas a lograr. Yo no soy de los que me compra esa idea de que de mérito exclusivamente. La suerte juega un papel demasiado fuerte en esto, entiendo yo también. Porque, por ejemplo, ahí mencionaron al The 70 Show, Ashton Kutcher, porque mencionaron. Y también incluso puedes mencionar a Jason Washington. O sea, estaban como que en el lugar preciso y en el lugar adecuado también. A la hora precisa. Además, sí, porque a él básicamente fue una persona del medio que lo vio y se le acercó, oye, mira, tú eres actor, te interesa, etcétera. Y esto sin quitarle mérito a la parte del esfuerzo, porque él pudo haber dicho y quitarse, que sí o qué, pero yo creo que la parte de la suerte es un papel. Ahora, cuando hablan de esto, principalmente con los padres, yo podría pensar, y yo también tomaría la posición de Jamie, yo soy más de lo que me arriesgo porque es lo que me gusta. Yo no quiero estar haciendo algo como que voy a estar como una mierda. Prefiero vivir en la calle como un indigente, que es lo que estoy haciendo, a estar trabajando en algo que me disguste, independientemente de ganar mucho dinero así. Por un lado, porque también lo podría hacer y hacer mi otra parte. Digo esto de los padres porque podría ver cómo ellos vivieron esa experiencia y entienden que uno cuando es joven tiene esta idea edénica y esta idea como que bien revolucionaria de que yo me voy a llevar a todo el mundazo por el medio. Pero a la misma vez, yo podría ver un padre que dice, sí, yo también pensé lo mismo que tú. Pero si yo soy realista, entiendo de que tengo que estar seguro, por un lado. Pero también está la idea de que uno puede tirarse de cabeza y arriesgarse. Y si uno se partió el cocote, se lo partió, pero por lo menos intentó y se lanzó. Y olvídate, ¿verdad? Pero eso es lo que veo entre los beneficios y consecuencias. La consecuencia sería de que no lograste lo que intentabas. Puedes llegar a una idea de frustración. Puedes llegar a una idea de que mira dónde te encuentras a cierta edad, pero como quiera estás ahí. Y los beneficios sería de que, bueno, quizás lo logras. Y también podríamos hablar de la idea del éxito, porque yo entiendo que cuando hablan de, ya sean cantantes, ya sean actores, lo que sea, yo creo que cuando la gente habla de éxito, lo que entienden es popularidad y fama. Pero yo lo acercaría a uno sobrevivir de lo que a ti te gusta, ya es suficiente. No tiene que ser de que tú ser un Bad Bunny, por ejemplo, en la industria musical. Si tú puedes sobrevivir con tu música, ya yo veo cierto éxito. O sea, estás viviendo de tu pasión. Igual como en el teatro o en la actuación y todo lo demás. Pero eso sería lo que yo entendería. Yo quiero tocar como varios puntos que tú tocaste. Y yo difiero contigo en la parte de la suerte. O sea, sí. Señores, a mí me da como un coraje cuando la gente dice que, ay, tú tienes tanta suerte, de que tú que sí, cuánto, señora, la suerte no existe. Bueno, no es que la suerte no existe, pero es que el éxito de muchas personas se basa en la suerte. Porque, por ejemplo, lo que pasó con el actor que tú mencionaste, ok, algo te dieron en la calle, pero él se mantuvo. Y eso de que él se mantiene todavía ya, después de todos estos años, eso no es suerte. Porque no es llegar, es tú mantenerte. Y tú no vas a decir a mí que eso es por suerte, por carita bonita. Eso es el esfuerzo. Hay personas que dan la milla extra, que van más allá, que quieren más, quieren más, quieren más, quieren más, quieren más. Y no todo el mundo tiene como esa capacidad. Y las personas lo catalogan de suerte. Y eso me como que me da como un coraje. No, pero te digo que eso, bueno, hasta, escúchame, Jimmy, que te interrumpa. Eso de la suerte es como que tú decís, ¿en qué tú crees más? ¿En que existe un destino en tu vida o tú decides hacer de tu vida lo que tú quieres? ¿Tú estás destinado a o tú eres
arquitecto e ingeniero de tu vida. Entonces, la parte de eso de la suerte, muchas personas a mí me decían, ay, Metiva, tú tienes mucha suerte porque tú eres bonita, cuando yo era más joven. Ay, que tú tienes suerte porque tú, aquí te llamó una productora para Estados Unidos. Ay, Metiva, que tú eres suerte porque tú tienes un marido que te respalda. Señores, Jamie, ahora que me está conociendo, que tenemos aproximadamente menos de un año, tenemos aproximadamente como 5 meses trabajando, Jamie me ha visto cómo yo trabajo. Y yo no tengo que estarlo exhibiendo en todas mis redes sociales, pero yo, o sea, yo casi no duermo. Y yo por eso tengo ojeras. Entonces después la gente me ven bonita. Ay, que la niña, tanta suerte que tiene. Ajá, y el trabajo que me respalda y el proceso que yo viví. Y las hojas y las páginas para la derecha, para la izquierda, porque yo leo al revés. ¿Sabes? Recuerda lo que yo dije. Yo dije que es una mixtura. Yo lo que no me compro es, porque por ejemplo lo que ustedes están diciendo es una idea bien capitalista, bien Estados Unidos. Es una ideología de meritocracia, de que si tú trabajas duro, vas a lograr lo que te propones. No, duro. Aquí estamos hablando de una situación de que cuando tú disfrutas lo que tú haces, tú puedes monetizar a través de ello. No. El trabajo duro, uno lo ve cuando tú estás haciendo algo por imposición. Porque yo nunca me he quejado de que, ay, Dios mío, estoy hasta las 3 de la mañana con ustedes. Señores, yo soy fruto de eso. O sea, yo, gracias a Dios, llegué a los Estados Unidos y en mi país, República Dominicana, yo no tuve que hacer absolutamente nada que a mí no me gustara. Todo lo que yo he hecho, con lo que yo he trabajado, ha sido por gusto. Y no quiero que suene como tipo ego, pero no. Gracias a Dios he podido desarrollar lo que he querido desarrollar y en el tiempo que lo he hecho. E incluso le digo a las jóvenes, cuando, y me disculpan sus papás, cada quien va a instruir de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus vivencias. Y hay padres que le han dicho a jóvenes que yo he manejado, que manejo, ¿para qué tú ten arte? ¿Qué te va a dejar eso? A mí cuando yo era pequeña, mi padrastro decía a mi mamá, ¿cómo es posible que tú tengas a esa niña perdiendo tiempo en baile? ¿Qué va a ser ella de la actuación? ¿Qué es eso de actuación? Comunicación social. ¿Cuándo tú has visto que una comunicadora se haga de dinero? ¿Al menos qué? Ustedes saben el al menos qué. Y yo le he dicho a mis jóvenes, señores, de todo lo que yo he estudiado, que es comunicación social, mi primera carrera fue baile, mi segunda fue actuación, mi tercera locución y la cuarta comunicación social, mención audiovisuales. Y yo le digo a ellos, a la que yo le he sacado más provecho, increíblemente, ha sido el baile. Al baile. Baile y a la actuación, más que a la comunicación social. Y eso, que no hablemos de números. Por eso había redefinido la idea del éxito, cómo lo comparan si desde un punto de vista de popularidad o la idea de tu poder monetizar lo que te gusta. Pero eso es una implantación, ese es el momento que nos están a nosotros condicionando. Pero mire, desde jóvenes te dicen que lo que el éxito es, a las mujeres dominicanas se dice, ¿sabes cuál es tu éxito? Conseguir un hombre con cuarto que te saque de esta casa y que te ponga en una casa cualquiera. Y no te hablaron de que te ame. No te hablaron de que crezcan juntos, no te hablaron de que es un crecimiento en conjunto, no te dijeron que para tú mantener una relación tú no tienes que sentirte pisoteada. Entonces vienen ahora las críticas de violencia intrafamiliar, de mujeres abusadas, de hombres cuerneros, porque si el hombre no pega cuerno en República Dominicana no es hombre, y la mujer tiene que aguantarlo porque la mujer tiene que aguantar hasta el final por su familia. Betty, yo no voy a favor de eso. Escúchame que este otro tema. No, pero mira el problema con lo que tú dices y dónde yo voy. Y tiene que ver con lo que tú dijiste de que eres bella. Hay una idea y esto es filosofía. Ay, gracias. Lo dijiste tú. Esto es filosofía 101. Hay una idea de causalidad y efecto. Aquí todos nacimos, pero ninguno de nosotros, que nosotros sepamos, decidimos nacer. So, ya estamos condicionados con varias cosas. Primero, estatus económico, estatus social. La escuela donde te pusieron, tú no elegiste eso, tú no elegiste tu genes, tú no elegiste ser mujer, tú no elegiste la fisiología que tengas, tú no elegiste la salud que tuviste. Ya con esas condiciones, ya tú puedes hablar de suerte en cierto tipo de sociedad. Y eso incluso, yo lo puedo, si hablamos, no podemos hablar de Squid Game. Squid Game es un ejemplo vivo de por qué la idea de trabajo fuerte no funciona realmente. Y tú, estoy hablando exclusivamente. ¿Por qué? Si tú ustedes vieron Squid Game todito, ¿verdad? El segundo juego, que era el de la galletica,
Nos comimos la galletita. Ese juego dependía mucho de la forma que le tocaba. Ah, sí, ya. Sí. O sea, dependía mucho de la forma que le tocaba a la persona, porque algunas formas eran más difíciles que otras. Ahora. Sí, pero fue por elección. No, fue por imposición. No. Claro no. Que sí, amor. Pero no sabría. Usted elige cuál es la. Ay, se me fue la idea. La forma Betty, que usted. Betty, acuérdate de dos cosas. Primero, ellos no sabían el juego que iban a jugar. Y segundo, cuando le dieron la galletita, le salió la galletita que no era. Porque no. Sí. No. Ellos lo que no sabían era que era una galletita, que no era ni siquiera una galletita, bueno, sí, era una galletita, vamos a suponer, pero el azúcar, es un pilón galletita. Mira, y pero, toma de ejemplo el mismo Ali, el que era Pakistán. Él decía, yo no jugué ninguno de estos juegos, y él estaba posicionado en una circunstancia que él no sabía nada. Es decir, los coreanos tenían ventaja sobre él, porque tuvieron la suerte de nacer en Corea, donde se jugaban esos juegos. Ahora, tú también puedes hablar desde la idea de la edad. Mira el vegetal, nadie lo quería escoger en la idea de fuerza. ¿Por qué? Porque depende mucho de la fuerza que tú tengas. Si la vida social de Estados Unidos se basara en qué tan fuerte tú eres, las mujeres, en promedio, se irían a la mierda. Porque, en promedio, el hombre es más fuerte, físicamente hablando, que la mujer. ¿Ven? Vamos a echar una trompa. Vamos a echar la trompa tuya para que bacana. ¿Por qué se va siempre a mí? Yo no entiendo. ¿Por qué es que ellos lo toman así? Es cuestión de biología, no es cuestión de machismo. Por eso dije en promedio. Y lo que quiero decir es lo siguiente, en general. Yo soy como tú, pero yo no lo puedo probar. Yo no creo en la idea del destino, pero cuando yo presento estas ideas de causalidad y efecto, yo no puedo negar que eso es una realidad. O sea, incluso han hecho un experimento en neurología en la que literalmente una persona lo sientan, le ponen un electroencefalograma, que es cuando te ponen esta cosa en el cerebro, miran en la pantalla, te dicen el color que pase por ahí, dale este botón. ¿Y qué pasa? En la pantalla se registra antes de que tú estás consciente de lo que pasa en el color. ¿Y por qué tú elegiste ese color? Porque ya en tu mente hay una preferencia a eso por circunstancia que tú ni estás consciente anteriormente. O sea, para tú verdaderamente tener elección, libertad, libre albedrío, tienes que estar consciente de todo lo que te ha pasado en tu vida. Y tú no estás consciente de todo lo que te ha pasado en tu vida. ¿Qué quiero decir? No. Hay cosas que tú haces, no porque por tú quererlo, sino porque ya las circunstancias te crearon. Así como dijiste de... Pero mira, Amado, yo creo que ese tema, no te vaya por ese tema, porque entonces entraríamos a metafísica. Y a las teorías y a la existencia. Yo creo que es un tema que va más a fondo. Pero es que va con esto, porque te estoy diciendo de que el mismo Ashton Kutcher no eligió, por ejemplo, ser bello, vamos a decir. Y a él no lo escogieron. Entonces vámonos al modelo. Amado, entonces tenemos entonces que ver cuál es el concepto de belleza en el lugar donde te encuentres. Pero eso es lo que dije. Quizás, Para República Dominicana, yo entro en un estereotipo intermedio. Yo no me considero la mujer más bella del mundo, ni tampoco la más feita, porque yo tengo, dentro de la belleza dominicana, es tener ser perfilada, nariz fina, boca. Ahora mismo mi boca está de moda y mis dientes están de moda también. Todo el mundo se están poniendo los dientes grandes y la boca se están poniendo grande. Para mi tiempo, cuando yo era joven, a mí me decían anaconda. Mi boca no era atractiva por ciertas cosas de cliché de ustedes saben los hombres, los clichés de los hombres de la boca que se parece a la boca, sabemos, dilo. No, Jamie, te respeto. Eso es lo mismo, porque si eso vemos, Betty, yo he escuchado muchas mujeres decir esa boca de ese tipo, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que no estamos yendo del tema, señores. Pero fuimos del tema, exactamente. No, pero en esencia, estoy hablando del concepto de belleza. Lo que estoy diciendo es, yo lo que estoy diciendo, independientemente tú pienses que hay que mirar la sociedad, en esa misma sociedad la suerte juega. Por eso te puse ejemplo de Squid Game. Cada juego, tú lo puedes pensar como una sociedad en sí, porque cada pero juego depende es que tú tienes... de cierto talento y cierto conocimiento que otros no tenían. Porque... Pero entonces ahí volvemos, si tú puedes hacer que tu talento se monetice, entonces es un asunto de supervivencia.
Y lo que en base al para no desviarnos, porque entonces entro en metafísica, y eso es uno de mis temas favoritos, y ya tú sabes que me vuelvo ahí el tequete. Pero realmente, señores, yo sí puedo decir y alegar, nada es fácil en la vida. Hasta para las personas, para las mujeres que eligen la vida fácil, o sea, la prostitución, es difícil tener un hombre que a ti no te guste encima de ti, con una respiración desagradable, o una mujer que nada que ver. O sea, yo entiendo que porque tú consideres dentro de tus capacidades, dentro de tus vivencias, que algo es fácil o difícil, no simboliza que para mí sea fácil o difícil. Por igual, el concepto, como decía Amado, el concepto de yo haber logrado mi éxito, yo soy la persona que cuando me preguntan, Betibel, ¿qué es el éxito para ti? Y yo le digo a la gente, hacer lo que me gusta en el tiempo que yo quiero. Y si a eso basamos, entonces yo soy una mujer muy exitosa. Puedo disfrutar de mi familia, de mis amistades, de ustedes, cuando yo quiera, en el tiempo que yo quiera, y disfrutar de lo que yo quiero. Entonces, si nos basamos en que uno puede, conceptualizar eso y decir, mira, Betibel, ¿yo puedo monetizar mis pasiones? Yo le digo que sí. ¿Por qué? Porque yo tengo aproximadamente 5 años viviendo de eso y de ayudando a personas a vivir de eso. Por eso tenemos el Trippy Peak Imagen Company y el ABC de las redes sociales, que empodera a esos pequeños comerciantes para poner su negocio en redes sociales. Y ahora el año pasado, en el caso de la cuarentena, se disparó ese sentido. Hay un sinnúmero de personas que ahora mismo están monetizando, que dejaron sus trabajos tradicionales para basarse en la parte de sus pasiones. Y sus pasiones no tienen que ver tanto en el arte. Hay personas que tienen otros tipos de pasiones. Aunque el arte es algo de expresión, uno puede expresar por diversas maneras, por el cabello, por hablar, por cocinar, por hacer diferentes funciones. Entonces, bueno, ahí podemos encasillarlo. Y otro punto, que sí se puede, sí, vuelvo y le digo, sí se puede, porque ahora mismo las redes sociales se han potencializado. Y la noticia que Ron no me dejó decir ahorita es que Instagram va a quitar los IGTV y lo va a poner directamente en los perfiles. Y de ahí, si tú puedes poner tu negocio en las redes sociales y hacer esos videos fabulosos donde tú vendes tus servicios, te lo van a comprar. Así que, gente, no miren lo negativo, que si miramos lo negativo nos vamos a suicidar mañana. Póngase lo que usted quiera, disfrute lo que usted haga y póngalo a plenitud. Acuérdense, yo estoy creciendo y yo estoy como investigando y aprendiendo muchas cosas. Y yo me he dado cuenta que ahora, como dijo Amado, ya no se usa eso de trabajar duro, sino de trabajar inteligente. O sea, ya ahora si tú no trabajas inteligente, tú te vas a quedar atrás. O sea, uno tiene que aprender, educarse, siempre como que buscar más y más y más. La idea del éxito, yo siempre digo que el éxito es personal. O sea, porque lo que me hace feliz a mí no te va a hacer feliz a ti. El éxito es una meta personal y nadie tiene que sentirse como mal si su éxito no es ser famoso o tener dinero o lo que sea. Y algo también es que yo estaba hablando con un compañero en una clase, en mi clase de marketing, y él me estaba diciendo como que no, porque que yo no sé qué yo voy a hacer, porque yo quiero ganar dinero, pero es que yo no sé, yo quiero estudiar y que tal. Yo le dije, es que no es lo que tú haces, es cómo tú lo haces. Y yo le puse un ejemplo a él. Si tú haces un trade school, que un trade school es como una escuela más técnica, donde tú puedes aprender cosas como mecánica, de belleza, como que para los oficios básicos. Yo le dije a él, si tú vas a un trade school, tú haces un curso de arreglar neveras, y tú pones un negocio, y tú le vas a arreglar la nevera a domicilio, a todos los negocios y a todas las casas, y tú creas tu propia compañía de nevera y tú le vendes nevera a todo el negocio, tú vas a ser exitoso y vas a ser millonario. Pero si tú decides irte a trabajar para otra persona, no vas a tener el mismo resultado. O sea, la misma carrera, pero también depende como de lo que tú hagas con eso que tú tienes. Entonces, es como que en vez de trabajar duro y como que hice por la parte adicional, tenemos como que ya aterrizar en este tiempo. Investigar, aprender y saber qué, o sea, tú tienes que saber qué tú quieres. Porque si tú no sabes qué es lo que tú quieres, tú nunca, o sea, tú, aunque tú hayas alcanzado todos los logros que la sociedad te pone como que son excelentes, que son el éxito, tú te vas a sentir vacío, porque no es lo que a ti te complace. Tú no vas a saber dónde ir, tú no vas a saber nada. Otra vez, no es lo que tú haces, sino cómo tú lo haces, cómo tú lo empleas. ¿Qué tan inteligentemente tú trabajas con eso? Bueno, ha sido un tema sumamente, y creo que como los demás, nunca vamos a llegar
a un acuerdo y a expresar y hablar todo acerca del tema. Es imposible, porque es que se ponen buenísimos y son súper interesantes. Es que a Amado le gusta hablar encima de mí. Amado le gusta hablar encima de mí. Es galleta, hombre. Bueno, ya es cuestión ahora de los seguiblockers que comenten y nos digan qué les pareció el tema. ¿Cuáles son sus opiniones, experiencias, sugerencias al respecto? Y como siempre, agradecerles por seguirnos acá en el Blocking Show. Este ha sido el último tema de la semana, el tema blog. Me pareció en lo personal sumamente importante, sumamente... A mí me gusta mucho. De actualidad. Yeah. A mí me encanta. Si me dan si me dan el mismo tema desde el punto donde estaba poniendo Amado de metafísica y que nosotros no decidimos y que posiblemente seamos... almas recicladas, nos fuimos, mi amor, a hablar hasta el final. Hasta mañana. Bueno, pues usted que nos está mirando, decida, por favor, si no lo ha hecho, suscribirse acá en DATV a The Blocking Show, el Blocking Show, perdón, darle la campanita para seguirnos, recordarles que nos pueden encontrar en Instagram, el Blocking Show 1, como siempre con ustedes, Ronnie Rod, un servidor, Betty Bel Batista, la multifacética, Jamie Simón, la voz singular, y Amado Marte, el todólogo. Como siempre, encantado de estar con ustedes. Hasta la próxima. Bye. Adiós.